Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy David y espero se les estén pasando súper genial en este gran día, chicos. Vamos a ver las novedades del Free Fire. Bueno, en sí no hay, digamos, que una gran novedad. No, bueno, no. Solo esto de la recarga, que es algo que está bastante bien. El año pasado salió este mismo Monster Calabaza, la skin del Jeep, por recargar 9.999 diamantes, un precio sumamente alto de aproximadamente 2.000 pesos mexicanos, equivalente a nada más y nada menos que 100 dólares. Sí, no, creo que más o menos 100 dólares, aproximadamente 2.000 pesos. Muy caro, la verdad, para, o sea, es el Jeep de perdido fuera, la troquita en ese entonces, creo que el Lamborghini, como le dicen, pues creo que no existía. Sí está buena, bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Algo que también está de novedad, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero antes, las likes que tiene, que va a cumplir la página de Facebook de Garena, la página oficial. Aquí, por aquí, ok, la FIFA de World Cup League, ya es en noviembre, what the fuck. 15.000 likes, lo que va a dar Garena, creo que ya se filtró, creo que van a hacer tickets y el set de breakdance, no, todavía no se filtra exactamente, eso es de lo de la meta de likes de este fin de semana en la Free Fire League. Vamos a jugar una partida en clasificatoria, pero antes voy a equipar un tokencito del tesoro. Espero no sea tan lenta, ya que siempre que ando aquí la tienda está muy lenta y no me carga. Quiero comprar un token del tesoro, la tarjetita, no el token, o sea, token, pues tengo muchos. No, vamos a tardar demasiado. Vamos a equiparlo así. Vamos para allá. Listo, emparejando, espero. Y mi ping no esté de asco. Vamos a ver. Vamos, Garena, emparejame. He visto que en modo clásico ahorita hay muchos bots. No sé si todos andan en clasificatoria en mí. O sea, no tengo necesidad de andar jugando. Ahorita me estoy jugando porque pues no tengo necesidad. La temporada creo que cae el 28 de este mes. O sea, en 3 días. El cuarto día ya sería pues la nueva temporada. Las camisas de la nueva temporada no se han filtrado muy bien exactamente. Sí vi un clip, pero no lo he visto porque el canal no es así como que de mucha confianza. Es un canal que hace mucho clickbait y pues no sé qué vayan a hacer las camisas. Eso sí, algo que he visto es de unos posibles trajes que van a poner en la tienda a cambio de tokens de rank. No estoy diciendo que sea 100% real, a ver si les dejo una imagen ahí, a ver si encuentro, porque es de videos que he visto y pues no voy a poner ahí copy. Vamos a ver, no, eso ya lo agarraron, vamos a ver si ya lo agarraron, crack. Vamos a poner, no, ya se va a acabar el tiempo, será para la próxima, baby. Vamos a ver, ok, no, está muy lejos, no sé por qué hacen eso, o sea, si ya aunque se va a acabar el tiempo y luego también lo ponen bien lejos, o sea, pues, como sea, gente, vamos a ver qué tal nos va esto. Espero no me den ataques de lag y luego es clasificatoria y el token de clan no se activó, o sea, qué carajos, Garena. Y el ping está, o sea, está bien, no para que hayan atrasos de cosas así, porque es cuando pasa, ¿no? No, la verdad, Garena, siempre tú con tus cosas, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que en Sentosa ahí se arman los buenos golpes, no voy a mencionar otra palabra como en hace como 3 videos, 4. Sí, con ese que estoy subiendo video cada 2 días, ese, o cada un día, ahora ese sería el tercer consecutivo cada 3 días seguidos. Lo que fue el día de ayer, no sé si cuenta que subió como a las 2 de la mañana y no lo y luego uno lo subí el mismo día en la tarde, o sea, 2 videos en un día. No en un rato, o sea, es en un día completo. Está bastante bien, ¿no? O sea, no está mal. También importa la actividad del canal para andar creciendo, porque si no, de que subo video cada
Uno cada mes, pues no, bro, no voy a crecer. Ya llegamos a 30 subs, Ya llegamos a 30 subs, lo cual me da bastante, bastante alegría. Gracias a la gente que se ha suscrito, inmensas gracias, la verdad. Sin ustedes esto no sería posible. Sé que no es la gran cantidad de suscriptores, pero no, la verdad se los agradezco porque es un batallar. O sea, yo obviamente busco gente, o sea, les recomiendo el canal y así, y mucho. Pues, ¿cómo decirles? Lo ignoran, por así decirlo. Es algo doloroso. Bueno, no doloroso, sino decepcionante. Pero pues bueno, es parte del crecer. No todos nacen como buenos youtubers, o sea, es algo que se va dando poco a poco, muy lentamente, pero pues si me apuro se va a dar, ¿no? Y si no, pues ni modo, lo intentamos. Al menos lo intentamos, como dice el meme crack. Cayeron dos por lo que vi en el escáner. Uno está allá arriba, en teoría está allá arriba, sino es que ya se fue y anda aquí atrás de mí. Y otro está acá en lo que sea acá enfrente. O sea, me pueden hacer un sándwich con mayonesa, ketchup. Sé que no hay ketchup. Aunque si hay gente que le echa, lo crean, no sé, hay gente que le echa ketchup a los sándwiches. Qué loco, ¿no? Pero bueno, chicos, vamos a darle con todo. Ok, ahí lo tenemos. No, qué carajos, bro, qué carajos, neta. O sea, qué pedo, nada más con un tiro me mató y al lobby, bro. Wow. Sin palabras, la verdad, sin palabras, menos 40. Yo me retiro, no quiero bajar de heroico, yo quiero terminar la temporada en heroico. Qué carajos, la verdad. No, soy un maldito manco, bro. Bueno, simplemente les voy a dar lo que viene siendo. ¿Cómo decirles? Una recomendación en lo que viene siendo el dulce truco. Porque es algo que un error que apenas yo me di cuenta hoy y que he visto que mucha gente lo está haciendo. Es sobre esto, gente. Como sabremos, Garena nos da aproximadamente 9 dados normales y un dado especial por día. En el cual en esta misión, como eran, yo apenas llevo 2, o sea, la mitad de lugares que tengo que ir. El evento termina en 5 días, ¿no? Contando 4 porque ya gasté las de hoy. Hay que caer en esos 4. Los más fáciles es la casita embrujada, que es la morada, y la de la calavera. Ok, no. La de la casa, que está donde está mi mono situado en este momento, son los más fáciles de caer. Pero los más difíciles es esta calavera que está aquí abajo. Y lo que está arriba, que es, digamos, que es lo más difícil. ¿Cómo cruzar? Porque yo me voy y pum, voy derecho y me come y me regresa. Y el fantasma me regresa hasta el principio. Es algo del cual me pasó como 2-3 veces. Y apenas hoy me di cuenta el por qué. Bueno, precisamente tú cuando estés aquí, por ejemplo aquí, aprovechen mucho esto porque es de gran ayuda. Si tú estás aquí en este momento, ¿cuánto necesitas para a la moneda? Bueno, 4, vamos, o sea, con el lado especial, menos, sí, no es jugártela porque ese fantasma te puede volver a regresar. Necesitamos 4, chicos, 4. Vamos a... es que necesito el ejemplo, mañana como quiera, a lo mejor grabo video, estoy grabando video cada día. Cuando llegue al cuarto se detiene en esa moneda y ya al día siguiente vuelve a dar el lado especial 3 para que caigas ahí exactamente. O sea, está la moneda acá abajo, le picas 3, se va al lado de donde está ahí en mero en medio. Entonces, así es como lo tienes. Y la calavera es el mismo, te detienes en esa monedita, nada más que aquí ese vas a caer. Así es como vas a obtener el Frankincense. En sí suele ser algo difícil, pero es solo tener un poco de paciencia, chicos. Y bueno, espero les haya gustado este video. Ok,
Este video fue para comunicarles, no tanto para cuál clasificatoria, era solo como que vamos a ver qué onda. Pero era nada más que nada para comunicarles sobre lo que se viene en el canal, Primeramente, las convivencias con ustedes, videos jugando contigo. ¿Con quiénes de nosotros? Bueno, simplemente comenta el video si quieres jugar conmigo en unas partidas en clasificatoria, ya sea a lo mejor en un directo, si es que puedo, porque el directo pasado fue un fracaso, o lo que viene siendo un video grabado subido a YouTube. Si quieres salir en el canal o jugar conmigo, pues eres bienvenido. Las primeras dos personas saldrán en un video, saldrán en este video, pues yo jugando con esa persona en clasificatoria. Tú solo comenta. Y lo otro también es sobre el banner, del cual les había dicho hace unos cuantos videos de Navidad. Lo estoy preparando, se nos viene un banner de Navidad. Es algo que requiere mucho trabajo para evitar que tenga errores a la hora de estar en el video. Y pues de los directos, que es el tercer clip, y yo creo que es de los más importantes, no sé cómo lo consideres tú. El directo, tengo que checar eso, ¿no? Iba a decir probar, pero ni que fuera paleta, what the fuck. Sí, chicos, checar eso, a ver qué tal nos va, chicos, con eso, para empezar a hacer directo de perdido uno a la semana o así. Pues sí, chicos. Bueno, sin más bla bla, espero les haya gustado este video informativo express, no tanto video así gameplay, porque me metí a la partida por meterme. Bien, chicos, suscríbanse, denle like si no lo has hecho, suscríbete por favor, chicos, que se nos vienen cosas geniales, sorteos a los 100 suscriptores. A partir de los 100 suscriptores les comunico, se van a venir los directos, o sea, con sorteos, o sea, ya sean sorteos de tarjetas, ya sean sorteos de regalos directos, sino cualquier regalo de frío, o sea, no sé, la patineta o algo así por el estilo. Bien, chicos, nos vemos en el siguiente video, amigos. Yo soy David. Bye.